Hablamos del importante triunfo 2-0 de Deportivo Pasto en condición de local frente al Deportivo Cali. Deportivo Pasto hizo un gran trabajo, venía mejorando su fútbol, lo ratificó en Bucaramanga y lo vuelve y lo hace aquí en condición de local. Después de 5 jornadas, Deportivo Pasto gana en el Estadio Departamental Libertad. Un Deportivo Pasto que tuvo figuras y que tuvo jugadores destacados como Dubier Riascos. 3 partidos, 2 goles. Aquí no únicamente concreta un gol, sino que de cabeza hizo un pase-gol para la anotación de Leiner Escalante. Deportivo Cali, el actual campeón, es último. Venía con las figuras, entre ellos Seo Gutiérrez, Angelo Rodríguez, pero sin embargo no pudo con el buen fútbol que mostró en el primer tiempo Deportivo Pasto, que se acercó con peligro al arco, defendido por el arquero de Amores. Y un Deportivo Cali que en el segundo tiempo intentó, pero no pudo. Deportivo Pasto fue más inteligente, fue un equipo muy práctico, un equipo muy vertical, y así generó varias posibilidades de gol a favor de su conjunto. Lo cierto es que hay felicidad porque llega con camiseta en el aire para enfrentar a Once Caldas, teniendo en cuenta que ya son 2 partidos consecutivos los que tiene ganando el conjunto del profesor Flavio Torres. Los jugadores muy bien, Facundo Hospitaleche fenomenal, buen fútbol el que mostró aquí en el Estadio Departamental Libertad. Leiner Escalante, sin duda alguna, un gran jugador. Gilberto Alcatraz García, la zona defensiva se portó bastante bien junto con el arquero Diego Martínez. También Santiago Orozco, qué gran partido, y salió lesionado incluso. Mariano Vázquez, un pase-gol sensacional, aunque no fue ese Mariano Vázquez que veníamos acostumbrados a verlo durante los últimos juegos. Y Dubier Riascos, definitivamente la figura. Bien por Deportivo Pasto, este segundo partido ganado, y eso es muy importante porque se toman confianza y van a buscar en condición de visitante a Once Caldas un triunfo más. Germán Paz lo dice, compartan y denle like a este video.